Hola, buenas tardes. Dinos tu nombre y la falla a la que perteneces. Me llamo Nuria Olivares Robledo y soy de la falla José María Vallarri Los Isidros. Muy bien, bueno, hola de nuevo y nada, enhorabuena por haber llegado hasta aquí, que no es poco. Gracias. ¿Cómo ha sido la experiencia con tus compañeras estos días de convivencia? ¿Qué tal lo has pasado? Cuéntame un poquito. Me lo he pasado muy bien. La verdad que ha estado súper bien y la convivencia muy bien. ¿Y el jurado qué tal? ¿Has hecho unas preguntas así muy difíciles o no? ¿O han sido muy agradables y se han portado muy bien con vosotras? Se han portado muy bien, han sido agradables y la verdad que súper bien porque nos han llevado a sitios muy chulos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estos días? ¿Quizás Calvestra? ¿Lo conocías ya o te lo esperabas así o no lo conocías? Calvestra no lo conocía, entonces no me lo esperaba de ninguna forma y la verdad que ha sido muy chulo, igual que los demás sitios a los que nos han llevado. ¿Recuerdas así alguna prueba que os hayan hecho o alguna tarde así que te haya parecido, que sea un recuerdo, que te haya parecido más especial? Pues no me ha parecido especial, pero sí que me pareció un poquito, no sé, no me lo imaginaba, el Salón Forsan, las pruebas que nos hicieron y como especial Calvestra, como lo han nombrado mucho, que no me esperaba tan bonito y la verdad que me gustó muchísimo. ¿Y el acto de la Fonteta? ¿Qué es lo que más te gustó? Pues es que me gustó todo porque me gustó cuando el discurso de las falleras mayores, el espectáculo no tuve la ocasión de verlo allí, pero sí que lo he visto por la tele y también me gustó mucho. Y luego pues la convivencia con mis amigas. ¿Pasaste muchos nervios esa tarde o no? ¿O estabas más bien tranquila para poder hacerlo bien? La verdad es que ese día precisamente no tenía nervios, pero sí que cuando fueron a nombrar tuve un pocos, pero no muchos. ¿Se te hizo muy largo el acto o no? ¿O se te hizo cortito? La verdad es que no se me hizo muy largo. Y en cuanto al desfile, cuando saliste delante de toda tu comisión, delante de tu familia, cuando te nombraron, ¿viste a tu familia dónde estaban sentadas o no sabías dónde estaban? Les vi, vi a todos y la verdad es que no tenía ningún nervio porque estaba súper tranquila y súper emocionada. ¿Esperabas escuchar tu nombre o tú pensabas que saldrían otras niñas? Pues no lo sabía porque tampoco sabes si ibas a salir o no, pero sí que tenía un poco la esperanza de salir. En cuanto a tus compañeras, ¿pensabas que saldrían ellas elegidas? ¿Qué te ha parecido? Pues algunas sí que lo pensaba, otras no, pero las que no me lo pensaba, la verdad que también me caen muy bien y todas me caen genial. ¿Qué sentiste cuando escuchaste tu nombre? Pues la verdad que muchísima alegría, muchísima emoción, súper contenta y pensando en toda la gente que me está apoyando. ¿Luego fuisteis a celebrarlo con toda la comisión a tu falla o fuisteis así con tu familia a casa un poquito más íntimo? Pues fuimos todos los amigos, la gente que pertenece a mi comisión, fuimos al casal y lo celebramos todos en grande, sí. Muy bien, una noche increíble, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora que ya estás aquí, ya se ha cumplido tu sueño o todavía no? Pues para mí llegar hasta aquí sí ya es un sueño y yo estando aquí ya para mí ya lo he cumplido. ¿Crees que puedes ser tú la próxima fallera mayor infantil de Valencia? ¿Te gustaría? No lo sé, pero sí, sí que me gustaría. A ver, ¿qué te inspiran? ¿Quién te gusta más? ¿Claudia Villodre, María Donderis o Sofía Soler? Pues no lo sé porque todas han sido muy buenas, pero es que a la que más he seguido ha sido a Sofía Soler Casas por ser de mi año, pero María Donderis sí que la conozco un poco porque es de mi sector, entonces sí que la conocía un poco, pero la verdad que no sabría decirte. Cuéntanos un poquito para todos los oyentes así, recuérdanos en qué curso estás y qué tal llevas el cole. Estoy en sexto de primaria y la verdad que lo llevo muy bien. ¿Y qué te han dicho los compis el lunes cuando llegaste a clase? ¿Los profesores? ¿Todo el mundo cuando se enteró de la noticia? ¿Qué te dijeron? Pues todos muy contentos, me felicitaron y la verdad que están todos muy, muy contentos. Como he dicho, es que es algo que es una alegría grande, sobre todo para mí, pero todos me felicitaron y me dieron la enhorabuena. ¿Sabes si los papis ya han hablado con los profesores para que este año te puedan echar una mano, ya que lo vas a llevar pues más ajetreado de lo normal, claro, porque vas a tener muchísimos actos? Sí, ya han hablado y la verdad que el profe ha dicho que no mandan muchos deberes y que se va a portar bien.
Eso de categoría, ¿verdad? Sí. ¿Crees que vas a poder llevarlo todo adelante, el estar en la corte o ser fallera mayor infantil de Valencia con el curso? Sí, yo creo que lo voy a llevar bien, aprovecharé los huequitos que tenga libres y yo creo que sí, lo llevaré bien. A ver qué me dices. Y si te llama el alcalde el próximo día 10 de octubre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te lo vas a tomar? Pues la verdad es que no lo sé, pero yo creo que es posible que llore. ¿Te va a dar mucho miedo o no? ¿O tirarás para adelante? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Te has imaginado ese momento ya o todavía no te has parado a pensarlo? No me lo he imaginado, pero sí que he parado a pensármelo. ¿Te ves tú como la próxima fallera mayor infantil de Valencia? No lo sé, porque todas tenemos las mismas posibilidades. ¿Y si no eres tú la elegida, te vas a poner muy triste o ya estás contenta de pertenecer por lo menos a la corte? No me pondría nada triste, bueno, un poquito sí, pero la verdad que es con llegar aquí a la corte estoy muy contenta y muy ilusionada. Vale, ahora mira, te voy a hacer un formulario de unas preguntas así muy cortitas, ¿vale? Para conocerte a ti un poquito más, ¿vale? A ver, dinos tu serie de televisión preferida. Pues la verdad es que no tengo, pero sí que veo muchos dibujos en el canal Disney Channel. ¿Recuerdas alguna película así que te llamara más la atención, que te haya gustado mucho? Un espía y medio, Infiltrados en Miami, y hay otra que ahora mismo no me acuerdo bien del título. ¿Dibujos animados que suelas ver? Dibujos animados no suelo ver, suelo ver más series. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. ¿Tu número de la suerte? El 8. ¿Qué es lo que qué te gusta más, Castillo o Mascleta? Pues la verdad es que me gustan las dos cosas mucho, pero prefiero las mascletas. ¿Un moño o tres moños? Pues por comodidad un moño, pero me veo más favorecida con tres moños. ¿Cuál es tu plato preferido? Los macarrones en ensalada. Y a ver, ¿nos dirías quién lo hace mejor, la mamá o la yaya? Pues la verdad que las dos muy bien, pero como lo suelo comer más de la mamá, yo creo que están más buenos. Como te oiga la yaya, verás. ¿Quién es tu cantante favorito? No tengo, pero sí que me gusta mucho Malú. ¿Playa o piscina? Me gustan las dos mucho, pero prefiero piscina. ¿Quién es más fallero, papá o mamá? La mamá. ¿Acto que más te guste así de tu comisión? ¿Las meriendas, los castillos hinchables, Halloween? Pues la presentación. Muy bien, pues ahora ya te hemos conocido un poquito más y nada, yo desearte muchísima suerte en esta recta final, que ya no os queda nada, ya lo tenéis ahí. Y nada, esperamos escuchar tu nombre el día 10, esa llamada que hará el alcalde. Y nada, gracias por tus palabras y enhorabuena por llegar hasta aquí, ¿vale? Mucha suerte, cariño. Gracias.